Gaur Iratxe Sorzabal epaituko dute hemen Auzitegi Nazionalean. Gogoratu behar da Iratxe Sorzabal torturapean egindako deklarazioetan oinarritutako akusaziopean epaituko dutela gaur. Eta ez da lehenengo aldia. Euskal Herrian kasu asko egon dira. Eusko Jaularitzak eginiko txosten baten 5.000 Euskal Herritar baino gehiago torturatu zituztela argi geratzen da. Iratzeri Istanbulgo protokoloa egindako frogan argi eta garbi geratzen da torturatu zutela, beste kasu batzuetan bezala, eta hau onartezina da. Tortura sistematikoa eta sistemikoa izan da gure herrian, eta gaur egun ere ikusten dugu nola estatuko instituzioak eta justiziak berak beste alde batera begiratzen ari direla eta neurriak hartu behar dira behingoz. Horregatik eskatzen dugu halako epaiketak bertan bera geratzea. Hoy va a ser juzgada en la Audiencia Nacional Iratxe Sorzabal. Hay que recordar que Iratxe va a ser juzgada bajo una acusación basada en las declaraciones hechas, la autoinculpación hecha bajo tortura, y eso es algo que no se puede tolerar hoy en día, teniendo en cuenta que no solamente ha sido Iratxe. Hay miles de casos de personas que han sido torturadas en Euskal Herria. El informe del Gobierno Vasco recoge más de 5.000 casos de personas torturadas. El protocolo de Estambul realizado a Iratxe deja claro, en evidencia, que fue torturada, al igual que otras personas, y estamos viendo cómo a día de hoy las instituciones del Estado, incluso la justicia, pues están mirando hacia otro lado y no tiene ningún sentido, y hay que tomar medidas y estos juicios como este deben finalizar.